Twitter anunció recientemente la liberación de su próxima interfaz para los perfiles de usuario. Se trata de un importante cambio tanto estético como funcional, dándole un look que para la actualidad es muy utilizado por redes y herramientas sociales como Facebook o Google+. Desde hoy, 8 de abril de 2014, comienza el cambio que poco a poco será implementado a los usuarios antiguos. Quienes abran o crean un nuevo perfil en Twitter comenzarán su experiencia con el diseño nuevo. Pero, ¿qué hay de nuevo fuera de lo evidentemente visual? Mayor prioridad a los escritos con videos y fotografías alojados en Twitter, YouTube y Vine. Un header mayor, un nuevo formato de cómo se despliegan los tweets, además de nuevas características principales como Best Tweets, Pinned Tweets, que te permitirá dejar un tweet en específico en la parte superior de tu página, y Filter Tweets, una opción que te dejará elegir qué timeline te gustaría ver de otros perfiles. Por ejemplo, la línea de tiempo de solo tweets, otra de tweets con fotos y videos, y una final con solo respuestas. En definitiva, la nueva versión de los perfiles de Twitter busca concentrar la información de manera más atractiva y fácil para el lector. Lo que antes se descubría con más de 3 clics, ahora se podrá hacer con solo uno. Además de presentar todo más gráficamente, dándole a esta herramienta social mayor impulso por la multimedia y la conectividad entre los usuarios que comparten el interés común de lo que se publica por parte de una persona, marca o servicio. Te invitamos a ver algunos de los perfiles que ya están habilitados con el nuevo diseño y así descubrirlos por ti mismo. Es el caso del músico brasileño Gilberto Gil en @GilbertoGil, la primera dama de Estados Unidos Michelle Obama con @Flutus y la banda Weezer en @Weezer.